Segundo bloque de Motomax por el Garage TV de esta semana y estamos en una presentación muy especial para la industria nacional. KTM, a través de su importador Simpa, estará por primera vez haciendo la producción de una moto, de esta Duke 200, en nuestro país. Para esto fuimos a hablar con Claudio San Román, gerente comercial de Simpa, que nos comentaba los siguientes detalles. Y Motomax llegó a la empresa Simpa. Estamos con Claudio San Román, que coordina, por supuesto, los hilos de una industria que va creciendo. Y bueno, contale un poco a la gente que ve el programa. Creo que es un cambio muy importante para la empresa que vos coordinás, en el sentido de pasar de ser un importador a dar el próximo paso, que es la integración, el armado de motos en la República Argentina, y en especial con una marca como KTM, que trae grandes novedades. Sí, nosotros hemos decidido, acompañando la decisión internacional que KTM ha tomado años atrás, de comenzar a participar en otro tipo de mercados, y KTM lo ha hecho a través de una serie de productos o de motos urbanas, como en el caso de la Duke 200, que va a ser la primera, del primero de los modelos que vamos a empezar a armar aquí en Argentina, ¿no es cierto? Para eso hemos tomado también la decisión de establecernos en una planta industrial en Campana, y por supuesto el proyecto es más abarcativo de otros modelos y de otras motorizaciones, pero siempre dentro de la línea de motos urbanas. Y bueno, realmente estamos muy contentos y con un gran empuje e ímpetu para desarrollarlo a partir de pronto, 2 meses más. Bueno, puntualmente con la Duke 200, nosotros tuvimos el privilegio de verla en el lanzamiento en el Salón de Milán, y realmente es una moto revolucionaria, y creo que KTM está dando un claro mensaje de ir en búsqueda de cilindradas bajas e integrar al público en general a tener una moto de muy buen diseño para trasladarse todos los días. Puntualmente, ¿cuándo está? Porque la mayoría de la gente tiene esa pregunta. ¿Cuándo estará a la venta esa 200 en la Argentina a partir de la puesta en marcha de la nueva planta en Campana? Bueno, nosotros estamos haciendo un plan para poner en marcha la planta a partir de noviembre de este año. De hecho, estamos planificando un lanzamiento del modelo a mediados de ese mes, y por lo tanto también creemos que en esa fecha, o quizás una o dos semanas más o menos, vamos a estar en condiciones de poder entregar las primeras motos armadas aquí en Argentina. Quiero destacar que esto forma parte de un proyecto mundial de KTM. Ya hay dos plantas ensambladoras o productoras de estos modelos en otros países. La primera fue en Malasia, la segunda en diciembre del 2012 se empezó a funcionar en Colombia, y la Argentina es la tercera planta que fuera de los, digamos, dominios de KTM ensambla y arma los modelos Duke. Pero bueno, no va a terminar allí, va a haber otro tipo de otras motos, otras motorizaciones. La que sigue va a ser la 390, y después otro tipo de motos, también urbanas, pero de diferentes características técnicas. Bueno, es una noticia muy importante. ¿En cuántos modelos estimás o te imaginás vos que se puede llegar a ampliar el line-up de KTM nacional, entre comillas, el que esté generando Simpa aquí en la Argentina? Posiblemente, decir, en concreto, nosotros tenemos ya 2 modelos con fechas estimadas. Uno es la que acabo de decir, que es la Duke 200 a partir de noviembre. La otra sería la 390, que es un producto, también es una Naked, con una motorización de 390 centímetros cúbicos, y que sería, posiblemente podríamos empezar a producirla entre marzo y abril del año próximo. Esas son fechas siempre estimativas, pero son concretas, no es un proyecto, sino que es algo concreto. Y luego, sobre esas motorizaciones va a haber motos de pista, y también motos supermotar o motar, que también se van a ir incorporando a la línea de producción durante todo el 2014 y parte del 2015. Y luego lo que KTM continúe desarrollando a nivel internacional, pero por lo menos vamos a trabajar entre 4 y 6 modelos durante fines del 2013 y principios del 2015. Bueno, simplemente felicitarlos por esta gran noticia, desearle el mayor de los éxitos, y por supuesto vamos a estar siguiendo la evolución de
cada paso de la creación de esta nueva planta y esperando, por supuesto, probar el nuevo modelo Duke 200. Por supuesto, están por supuesto invitados. Esperamos su presencia en el momento del lanzamiento en noviembre y queremos que la gente acceda y conozcan esta moto que yo creo que va a revolucionar el mercado de las motos urbanas. Gracias, Claudio. No, por favor, gracias a ustedes. Más que importante el anuncio de Simpa con nuestra nueva Duke 200. Y atención, a todos los fanáticos de la marca pueden entrar al fanpage de KTM Argentina en Facebook, ahí agregarse al newsletter y automáticamente estarán participando por el sorteo de 4 visitas a la fábrica, 4 personas con un acompañante, 8 personas en total serán los beneficiados de este sorteo para visitar el 12 de noviembre la inauguración de la fábrica de KTM Argentina con la Duke 200. Reitero, entran al fanpage en Facebook de KTM Argentina. Guerrero, la fuerza de una marca.